No sabía que era para mí. Sino... <laughs> Ustedes estaban ahí hablando y después de next thing you know. Are you are uh, on, on camera. On camera, so, Ustedes tienen un relajo ahí. Uh, 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 Alberto, Alberto es el del relajo. Uh, gracias. Buenos días, Julia Mejía, nuestra concejal uh, City council Lodge en la ciudad de Boston, Massachusetts. Hemos hablado mucho. Uh, hace un ratico we had Lorena uh, Lopera, uh, school committee member, en la línea también. En el pasado hemos tenido muchos miembros de diferentes eh, bueno miembros de, de diferentes cuerpos de, de city councils y en el día de hoy es con la city council at large quiere decir que Julia tú representas la ciudad entera right todos los vecindarios de Boston sí o no estoy aquí I love you, I love you. Eh, tú representas toda la ciudad verdad yo quiero saber qué relajo te tienes conmigo aquí qué lo qué es lo que? ¿Qué es lo que? It's Boston, Rochester, Roxbury, no importa donde tú vives en la ciudad de Boston, yo te represento. Exacto, porque tú eres City Council at Large, eh, hiciste historia nacional Ajá. la primera vez que te postulaste, cuando ganaste por un voto, un solo voto en la ciudad de Boston, lo cual tú siempre dices, cada voto cuenta, ¿no verdad? Sí, cada voto cuenta. Eso fue una cosa muy uh, very um, traumático, pero esta vez ganamos por mucho más. Sí. Casi salimos la primera. So, estamos ganando y estamos subiendo. O sea, vamos a explicar el progreso que ha dado esta joven eh, Julia Mejía, que por su primera vez cuando se postuló por primera vez ganó por un voto y ya en estas últimas elecciones que fueron ahora en noviembre fue una de las que más votos llegó. O sea, mire el progreso, ganando por uno y ahora casi llega al primer posición a nivel de la ciudad en cuantos votos. Quiere decir Julia, que parece que la ciudad y los residentes piensas que están haciendo buen trabajo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que te, que te motivan a ti para representar a tu pueblo, eh, a tu ciudad de Boston, Massachusetts? Ay, bueno, um, primeramente, yo creo que mi, mi propia vida y lo que yo so ha sobrevivido aquí en la ciudad de Boston, eso me da motivación. Yo sé lo que es eh, inmigrante, porque llegué aquí a la edad de los cinco años sin saber de inglés. Sé lo que es ir a la escuela pública, porque iba a muchísimas, porque mi mamá y yo no. Mo mo nos mudábamos muchos y tuviera que comenzar de nuevo. Um, y esas son las situaciones que muchos de nuestras familias todavía hoy um, están batallando aquí en la ciudad de Boston. Yo limpiaba oficinas con mi mamá, eso ser lo importante de, de asegurarnos que nuestra gente tenga un sueldo fuerte para poder mantenerse aquí. So, para mí la motivación es mi propia vida y después lo demás que me pusieron aquí en esta posición, y abogando para nuestra gente. Yeah, gracias. Y Julia Mejía también, Natalia, ha sido, um, no solamente es una historia muy bonita, pero también tú has hablado abiertamente de los problemas, eh, tanto de la salud mental aquí siendo, como usted dijo, eh, hija de inmigrantes, teniendo que trabajar, teniendo el miedo de no ser documentado. Todo eso afecta a nuestra comunidad y muchas veces, especialmente tanto a los hombres como a las mujeres, las mujeres solteras, los hombres tratando de trabajar, es algo que nos pega muy duro. A nuestra comunidad latina, aquí lo que es la salud mental, y no es tan solo lo que nos están viendo, que están quizás sufriendo eso. Y, y eso da lástima, porque la mayoría de la gente le dan vergüenza, específicamente en nuestra comunidad. Um, ya ustedes saben mi historia: uh, mi mamá no tenía papeles um, en, en un tiempo cuando yo era más joven y tenía miedo. Y cuando yo um, traté de cometer com com suicide, mi mamá decidió. Um, buscar otra manera de, de, de resolver esa situación que me al hospital. Y yo me crié pensando que mi mamá no me quería, pero la verdad era que ella um, tenía miedo que si ella iba al hospital, me, le iban a, no solamente le, se iban a dar cuenta de su estatus, pero también que um, me, me iban a quitar de la casa. Y entonces el miedo no la dejó. Yeah. Escuchen eso, estamos, esas son las palabras de, vamos a decir, una de las mejores mujeres más poderosas en la ciudad de Boston, porque siendo City Council at Large en el concejal de Boston, eh, una, una, una muchacha que llegó aquí joven, eh, su padre es inmigrante, su mamá es inmigrante sin papeles, eh, Julia ha hablado públicamente aquí en la hora de, en, en el mundo Boston sobre su intento de suicidarse, pero mira dónde ha llegado y ella es un ejemplo. Yo diría, Julia, a mí me encanta hablar contigo y te voy a decir por qué. No solamente es un gran... ejemplo ejemplo para la comunidad, pero tú eres una persona muy humana, muy directa y muy de nuestra comunidad. Yo creo que tú tienes una conexión muy directa con nuestra comunidad. Yo creo que tú conoces bien eh, el pueblo que tú representas. Pues claro, el, el pueblo fue el que me crió, como quien dice, ¿verdad? Um, mi mamá trabajaba dos o tres trabajos, yo también trabajaba con ella. So, yo, este es el pueblo mío. Yo soy de, yo soy, yo estoy aquí porque la gente. Um, trabajó conmigo, me ayudaba cuando yo era pequeña. Nosotros alguna vez no teníamos ni, ni que comer. So, el pueblo fue que me dio el poder, uh, no solo el poder político, pero el poder para poder sobrevivir. Y eso es una cosa que uno tiene que darse cuenta, que uno tiene que de verdadmente, cuando uno tiene una posición así, uno tiene que seguir asegurándose que el, la, nuestra gente no se quede atrás. Yeah. Julia, también quiero. Yo sé que Nati te quiere una breve preguntita aquí. Yo sé que tú tienes una actividad esta noche. Me gusta, Natalia, porque tú, creo que Natalia encontró que tú esta noche con Ayana Presley, nuestra representante congresista, tienes un, una sesión virtual para enseñarle a gente jóvenes sobre el proceso. Cuéntame, el, es un el evento esta noche, ¿verdad? es algo virtual. Sí, era algo habitual. Eso, um, Entonces, la, la mayoría del trabajo que nosotros hacemos en nuestra oficina es para asegurar asegurarnos que nuestra, los residentes estén activos y estén informados de todo el proceso que tiene que ver con el gobierno. Este um, evento esta noche es específicamente para los jóvenes, para que aprendan, ellos ya saben hablar, pero cómo pueden lanzar su voz, um, el tipo de activismo que están haciendo, van a hablar sobre el COVID. Y, y la salud mental um, y activar los jóvenes. Um, y, y yo estoy bien agradecida que voy a trabajar con la congresista porque ella y yo hemos siempre trabajado juntas. Cuando ella estaba en el City Council, yo trabajaba con padres y estudiantes en escuelas públicas. So, entonces, nosotros hemos seguido dándonos um, apoyo en diferentes maneras y ahora estamos haciendo algo sobre um, la salud mental y los jóvenes en, en los tiempos de COVID aquí hoy. Julia, ¿dónde, volviendo al tema, ¿dónde pueden encontrar las personas este enlace o cómo se pueden contactar para participar esta noche de este foro? Sí, um, pueden ir a la página mía, a Julia for Boston, en Facebook o en Twitter um, y en Instagram. Y ahí están los detalles para poder, um, es un webinar style, so se pueden conectar eh, eh, llenando el formulario para registrarse. Pero Julia for Boston, ahí están los, de, los detalles. Julia, por cierto, es muy activa en las redes sociales. O sea, tú haces hasta, hasta muchos TikToks. ¿Sí o no? Sí. sí. Y espérate que tú sabes que esta mañana yo sabía que iba a estar en tu presencia. Y normalmente yo no hago entrevistas antes de las 8 de la mañana. Pero como sabía que tú ibas a estar aquí, yo dije, déjame ponerme un poquito de pintalabio, porque Alberto siempre está listo para la cámara. Yo no sé tú y yo vamos a tener que tener una competición. ¿okay? Julia, tres preguntas personales, ¿ok? Eh, pero, you know, fun questions. Eh, Creciendo, ¿cuál era tu película favorita? What's your What's your favorite all time movie? Growing up, um, wow, beaches. Oh, I beaches. Know it's old school. Sí, eso, yeah. eso, esa viejita, esa, esa. Okay, si yo te pudiera dar eh, dos asientos primera fila para cualquier concierto en el mundo entero con un artista vivo o muerto, ¿a quién aceptarías? ¿Quién te gustaría ver en primera fila en eh, qué concierto? Wow. You okay, know, yo I trabajaba understand. en MTV. Um, so yo debo tener mucho artista, pero es que, um, como con trabaja en in the industry, Uno está pendiente a todo. Pero a mí me gustaría ver Prince. Oh, oh yes. Yo lo vi tres veces. I saw him three times. Wow. Eh, el que me faltó ver a mí fue Michael Jackson antes de fallecer. Michael would have been good. Michael Jackson. Yeah. All right. Y la última, eh, Atleta favorito de Boston. Gro Creciendo aquí en Boston, you must have a favorite Boston athlete. Bueno, hay <laughs> que, que yo creo que la gente me van a, they're gonna dishonor me, um, yeah, yeah, yeah. bueno yo voy a tener, tener que, yo voy a tener que, anyways, el único que yo conozco de verdad es eh, Big Papi. Ah, ok, oh, vamos a oh, dejarlo oh, ahí, Big Papi, ok, Big Papi, Big Papi, Big Papi, yeah. vamos a dejarlo ahí. Estamos hablando con Julia Mejía, City Council de la ciudad de Boston. Gracias por levantarte temprano. Gracias por pasar con nosotros aquí en la hora del café. Siempre este programa para ti, para todos nuestros legisladores, eh, eh, alcalde, gobernador. La, vamos a estar hablando con Charlie Bacon estos días, con Sonia Chang Díaz, que conoce mucho, um, y otros leg legisladores acá. Thank you, Julia Mejía. Gracias. Gracias, Julia. Gracias, Gracias a ustedes por la oportunidad. Un beso, okay. y nos vemos de nuevo. Ok. Bye.